Hola a todos, ¿cómo están? Y como siempre, pues aquí estamos otra vez. Siento la tardanza, pero bueno, estos videos me toman demasiado en subir debido a que mi internet es bastante lento. Bueno, de hecho, el de todos aquí en México es bastante lento. Es bastante lento en comparación con otros países. Pero bueno, en fin, esas no son excusas. Debo de sacar videos más seguido. En fin, como ya dije, les iba a comentar una partida mía. Y aquí lo vamos a hacer. Esta partida fue jugada el pasado 8 de junio. Yo tenía las piezas negras y mi oponente jugó con piezas blancas, por supuesto. Y fue jugado en el torneo de Expo Verde, aquí en Cuernavaca. El cual terminé con un resultado bastante regular. Gané 4 partidas de 6 y con lo cual quedé en el lugar 14 de 57. O sea, quedé en el lugar 14 de 57 participantes. En fin, fue un torneo bastante regular, como ya dije. Pero bueno, esta fue una victoria mía. Una pequeña y rápida victoria, la cual espero disfruten. En fin, vamos a comenzar. Como ya dije, yo tenía piezas negras y mi oponente comenzó con E4. Yo respondí con mi defensa favorita, la defensa Caro Kann, con C6. Mi oponente jugó D4, por supuesto, todo es bastante normal. Yo jugué D5. Y mi oponente aquí se decidió con la variante del avance. La idea principal es cerrar el centro y no permitir el fácil desarrollo de las piezas negras. Como pueden ver, inmediatamente las blancas están restringiendo la casilla F6 para el caballo. Este caballo no puede salir aquí porque ya está controlado por el peón. Y bueno, esa es una de las ideas. Las blancas tienen un juego más libre y ventaja de espacio. Las negras, por otra parte, tienen una posición muy sólida, porque bueno, la defensa Caro Kann es una de las defensas más sólidas del ajedrez. En fin. Aquí la jugada principal para las negras es alfil F5. Desarrollan inmediatamente el alfil de casillas blancas antes de jugar E6. Si se juega inmediatamente E6, la cual no me gusta para nada esta jugada, el alfil queda encerrado, por supuesto, y no se puede desarrollar fácilmente. En fin, las blancas tendrían un juego muy cómodo y muy libre. Así es que alfil F5 es la idea de esta jugada. Sin embargo, aquí yo no jugué esta jugada. Ah, lo siento, lo siento. En fin, mi oponente era una mujer, por supuesto. Estaba rankeada con un rating de 1653. Un rating mucho más alto que el mío. Yo tengo un rating de 1036. Esto se debe a que no he ido a muchos torneos y soy relativamente nuevo en el ajedrez. Pero bueno, ella está un poco mejor en ese sentido. Tiene más puntos que yo. Pero en fin. Y por supuesto, por respeto a ella, me refería a ella como Gómez. No diré su nombre completo, pero en fin. Como ya dije, la jugada principal es alfil F5. Sin embargo, mi jugada favorita es C5, lo cual es llamado sistema de gambito. O bueno, por muchos es llamado sistema de gambito. Aquí la mejor jugada para las blancas es D toma C5. Muchos juegan aquí la muy mediocre e inferior C3. Pero eso lo explicaré en otros videos, porque este video no es eterno. En fin. La idea principal de esta jugada C5 es sencillamente sacrificar un peón a cambio de debilidades estructurales en la estructura de peones de las blancas. Este peón extra, entre comillas, de las... No, bueno, sí es extra, pero este peón extra de las blancas realmente es un peón doblado y no va a llegar muy lejos. Sin embargo, bueno, ¿qué más pueden hacer las blancas? Como ya dije, esta es la mejor jugada. Y fue lo que pasó en la partida. Mi oponente jugó de toma C5. Ahora, yo jugué la jugada principal en este caso, la cual es E6. Simplemente estoy amenazando recapturar mi peón con alfil toma C5. Y aquí la mejor jugada, bueno, o se considera la mejor jugada, alfil E3. Simplemente evitando lo anterior, como ya dije, aquí ya no puedo recapturar mi peón, dado que está defendido por el alfil. Sin embargo, esta es llamada la línea principal y tiene como idea, ya dije, conservar el peón, aferrarse a él. Sin embargo, esto no fue lo que pasó en la partida. Mi oponente jugó caballo F3. Yo jugué alfil toma C5, por supuesto, desarrollando mi alfil y recapturando mi peón. Aquí ya se puede decir que la partida está igualada. Sin embargo, apenas vamos como 5 jugadas, así que es una posición bastante tranquila. Ahora, aquí la jugada principal es alfil E3. Sin embargo, dudo mucho que mi oponente se hubiera preparado esta apertura como yo lo hice. Yo sí me preparé un poco para
Estuve viendo estas jugadas unos días antes. Me estuve preparando un poco. Y jugó, aquí ella jugó alfil B5, la cual es una jugada cuestionable, debido a que este es el alfil bueno de las blancas. Ahora, un alfil bueno, un alfil malo más bien, se considera aquel alfil que está bloqueado por sus propios peones. Como pueden verlo, mi alfil malo es mi alfil de C8, porque está bloqueado por sus propios peones. Yo no lo puedo sacar tan fácilmente. Y lo que hace alfil B5 jaque, yo puedo hacer simplemente alfil D7, cambiando mi alfil malo inmediatamente por su alfil bueno. Sin embargo, bueno, quizá ella no, esto no lo tenía muy en claro y yo tenía un poco mal, las ideas más claras. Y jugó alfil B5 jaque, como ya dije, la jugada principal es aquí alfil E3, pero ella jugó alfil B5 jaque. Yo jugué caballo C6, manteniendo una especie de intriga en la posición. Esa jugada es muy buena, en mi opinión. Realmente es una posición tranquila, pero bueno, tan solo desarrollamos una pieza y nos tapamos del jaque. Aquí ella se enrocó inmediatamente, la cual es una jugada que yo cuestioné. Sin embargo, puedo ver que no es tan mala. Ya al llegar a casa revisó la partida con mi computadora. Y bueno, esta jugada no es tan mala como me pareció. Aquí yo jugué F6, la cual me pareció una jugada muy buena. Sin embargo, en este caso no es tan buena. Lo que hago es simplemente atacar el centro de las blancas. Sin embargo, este peón está amenazando ganarse inmediatamente, dado que mi caballo está clavado. Así es que, bueno, quizá esta jugada no fue tan buena, por supuesto. En fin, F6 fue lo que jugué, la cual no es una mala jugada, como ya dije. Sin embargo, la mejor jugada aquí en la posición de la computadora es caballo de G7. Simplemente desarrollo mi pieza a una de las dos casillas posibles. Caballo en la banda no es muy bueno. Caballo aquí es un poco mejor. Como ya dije, el caballo no puede salir a F6. Así es que esta fue la mejor jugada objetivamente. Sin embargo, yo jugué F6 con la idea de que si E toma F6, caballo toma F6 y yo desarrollo una vez más mis piezas. Y de hecho, esto fue lo que pasó en la partida. Así es que bueno, creo que tuve un poco de suerte. Ahora, aquí mi oponente jugó caballo E5, atacando dos veces este caballo, lo cual es una jugada agresiva. Sin embargo, debo decir que no es muy buena. ¿Por qué? Bueno, porque yo ya estoy un poco adelantado en desarrollo. Tengo tres piezas afuera, como pueden verlo. Mi oponente solo tiene dos y no están muy bien situadas, que digamos. Ahora, aquí yo me detuve a pensar un poco. Así debía sacrificar mi peón, porque está siendo atacado mi caballo dos veces, o si debía defenderlo. Me decidí por defenderlo con dama B6. Sin embargo, al llegar a casa descubrí que la mejor jugada no era esa. La computadora dice que la mejor jugada es enroque corto, porque no importa, este peón es importante. No es importante ganar un peón o perderlo. Debido a que si las blancas juegan algo como caballo toma C6, B toma C6 y alfil toma C6, las blancas han ganado un peón. Sin embargo, como ya dije, este peón no es importante. Con la jugada simplemente torre B8, yo tengo una ventaja de desarrollo muy muy apreciable, como pueden verlo. Tengo ya una columna abierta, o sea, mi abierta más bien, para mi torre. Este alfil no está muy bien situado, que digamos, aquí, en este caso, y pronto será obligado a retroceder con la jugada de dama B6, por ejemplo. Así es que esa era la mejor jugada, como ya dije, simplemente enrocarse ignorando el peón. Porque el desarrollo es mucho más importante que los peones. Pero bueno, como ya dije, esto no fue lo que jugó en la partida, sino que decidí defender otra vez mi caballo con dama B6, la cual, como ya dije, no fue la mejor jugada, sino simplemente enrocarse. Ahora, mi oponente jugó dama E2. Yo me enroqué. Y por supuesto, aquí yo estoy amenazando ganar una pieza. Y por supuesto la partida. Así es que mi oponente simplemente capturó el caballo aquí. Lo cual, en mi opinión, fue una mala jugada. Puedo entender su sentir en no cambiar su alfil bueno por mi caballo. Sin embargo, bueno, este caballo está mucho más activo que mis otras piezas. Así es que cambiarlo probablemente no fue la mejor opción. Sin embargo, bueno, lo que jugó fue caballo toma C6. Yo jugué B toma C6, por supuesto.
con lo cual ya estoy muy bien. Mi posición es excelente ya. Y ella aquí hizo la mejor jugada, que fue alfil E3. Yo estaba pensando si sería mejor alfil A4. Sin embargo, vi que no era muy bueno debido a la siguiente jugada blanca. La siguiente jugada de negras, lo siento, que es caballo 4. Estoy atacando el punto F2 no una ni dos, sino cuatro veces. Y las blancas solo están defendiéndolo tres veces, con su rey, su torre y su dama. Y como vemos, las piezas mayores son las únicas que están defendiendo este punto. Dos piezas menores mías son las que están atacándolo. Así es que yo tendría una posición prácticamente ganadora en este caso. Pero bueno, ella no se decidió por esta jugada, sino que jugó, lo siento, alfil E3. Con alfil E3 simplemente retrocede. No hay necesidad de explicación para esta jugada. Y bueno, aquí yo creo que llegamos al punto clave de la partida. Aquí yo jugué una jugada muy buena, de hecho, y es la mejor jugada recomendada por la computadora. Al llegar a casa lo descubrí, pero bueno, es una jugada de la que me enorgullezco. Si quieren averiguarla, por favor, pónganle pausa al video ahora. Bien, averigüen la jugada. Bien, la jugada es E5. Esta jugada me pareció muy bonita y no puedo resistirme al hacerla. ¿Cuál es la idea? Simplemente vi que este peón no era tan importante. Sí, la dama. ¿Qué está defendiendo el peón de E5? Nada, por supuesto. La dama puede capturarlo. Sin embargo, después de algo como caballo G4, y esa es una de las ideas de jugar E5, que libero a mi alfil de casillas negras y puedo hacer jugadas como esta o como esta. Mi posición es excelente en esta posición, en este caso, lo siento. Ahora, como ya dije, esta idea tiene el objetivo de abrir líneas, demasiadas líneas, y al mismo tiempo plantea una amenaza, que es ganar el alfil blanco con E4. Las blancas deben hacer algo al respecto. Mi oponente se decidió por la mejor jugada, de hecho, o una de las mejores, que es E4, simplemente atacando el centro un poco, mi centro, que de hecho ya es muy bueno, como pueden ver tengo tres peones centrales, y haciendo una casilla de escape para su alfil. Ahora, yo jugué una de las mejores jugadas, que de hecho no fue la mejor recomendada por la computadora es caballo G4, como ya dije, atacando este punto cuatro veces, que solo está siendo defendido tres. Sin embargo, bueno, me decidí por la segunda mejor jugada, que fue E4. Simplemente pateando el alfil y después de la siguiente jugada, que yo ya había visto de hecho, mi posición es ganadora. ¿Pueden verla? No es muy difícil de ver. Caballo G4, como ya dije anteriormente, estoy atacando el punto F2 cuatro veces y las blancas no pueden defenderlo mucho más. Ahora, las blancas aquí ya no tienen muchas opciones. De hecho, se decidieron por H3. Ya no pueden hacer mucho. Aquí la mejor jugada hubiera sido caballo toma F2. Simplemente ganando material porque estoy amenazando un jaque doble. Como caballo toma H3, que de hecho es jaque doble, con caballo y con alfil, como pueden verlo. Esa hubiera sido la mejor jugada. Sin embargo, yo jugué la otra jugada que ganó un peón, que fue torre toma F2. Ganó un peón, sin embargo, lo mejor hubiera sido la otra jugada, que era caballo toma F2. Aquí, por supuesto, mi oponente jugó torre toma F2. Yo recapturé con mi caballo. Estoy amenazando otra vez un jaque descubierto y un jaque doble con mi caballo. Mi oponente aquí ya no tiene muchas jugadas buenas. Yo me preguntaba si, ¿qué era mejor? ¿Si jugar rey H2 o rey F1? Bien. Al realizar esta partida con la computadora, vi que la jugada rey F1 perdía por la siguiente jugada de las negras, la cual es extremadamente fuerte, muy muy fuerte, y gana la partida inmediatamente, que es caballo H1. Con caballo H1 simplemente se amenaza un doblete, es jaque, y doblete a la dama, ganando la dama, y la partida por supuesto. Así es que mi oponente quizá vio esto, y jugó rey H2. Ahora aquí yo pude haber ganado inmediatamente con una jugada como dama B6. Simplemente las blancas no se pueden cubrir con este. Bueno, se pueden cubrir, sin embargo, pierden otro peón. Como pueden verlo, este caballo está defendido por el alfil. Así es que objetivamente esa hubiera sido la mejor jugada. Sin embargo, yo me decidí por otra jugada buena, que de hecho es de desarrollo, que es alfil A6.
Alfil E6 simplemente amenaza a ganar este peón, el cual tiene detrás a la dama. Y después de la siguiente jugada de un oponente que lo defiende, entre comillas, pero también causa una gran debilidad sobre esta diagonal, la cual yo vi inmediatamente. Después de mi siguiente jugada, mi oponente abandonó. ¿Pueden verla? La jugada es alfil E4. Con el alfil E4 simplemente atacó la torre y las blancas pierden material. Más material, de hecho. Después de esta jugada, alfil E4, mi oponente se rindió. Y bueno, creo que fue una bonita victoria de mi parte. Díganme lo que piensan. Si pude haber jugado mucho mejor o... En fin. Estoy muy orgulloso de mi jugada E5. Ya dije, esa fue la mejor jugada y la vi, de hecho. Pero bueno, fue una bonita victoria y rápida, de hecho, que me hizo comenzar ganando el torneo. Sin embargo, este torneo, como ya dije, acabé con 4 victorias de 6 posibles y quedé en el lugar 14 de 57. Un torneo bastante regular, sin embargo, creo que puedo mejorar bastante y lo haré, de hecho, iré a más torneos. Díganme lo que piensan, por favor, y déjenme en sus comentarios. Y como siempre, esto ha sido todo por este video y espero que les haya gustado. Adiós.